Kaixo Eguerdion Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko prentzaurreko honetara etortzeagatik e, eta eskerrik asko lehenik eta behin e, Kino Martinezzi, Ostalaritza Elkartearen e, idazkari nagusia eta Asier da apertureko e, arduraduna. E, gaurkoan, e, joan dan, e, urtean, joan urtean e, onartu berri den e, turismoaren legeari lotuta, e, alojamendu tipologia berria e, den e, etxe bizitza e, turistikoen inguruan e, itzegitera gatoz, izan ere azken bolado honetan basko itzegiten ari da kontu buruz, eta agerian dago, e, ja azkeneko urteetan, E, gipuzkoan e, dagoen gaitasun, alojamendu gaitasuna kapazidadea asko aldatu duela e, alojamendu tipologia honek. Baina eraberean esan behar dugu e, sektore turistikoak profesionalizazio e, hildo honetan e, behar dituela alojamendu reglatuak eta behar dituela alojamendu komprometituak konprometituak sektorearekin eta, eta bisita egiten diguten hainbat e, turistekin, baina baita komprometitua e, e, tokiko erakundeekin. Eta konprometituta hortaz, eratzen den ekonomiaren parte bat e, erakundeetara etorri barko litzatekela fiskalidadearen bitartez. Eta alde hortatik ere, e, azaltzera gatoz, aziendako eta hogasunako departamentuarekin elkarlanean e, argi daukagula, reglatuta ez degon ez dagoen edozein etxe bizitza e, arriskoa daukala hogasunaren e, ba e, ba, izuna jasotze, jasotzeko. Ez? Azkenean guk uste dugu e, aktibidad ekonomiko bat dela, ekonomiko hori e, momentu enten e, e, Gipuzkoako barne produktu agortinaren importan, e, zati importante bat izaten ari dela turismoa, eta guk babestu egin behar dugula sektore hori, e, modu ilegalean eh, ari diren eh, agente edo pertsonengan, pertsonetaz. Eh, iruditzen zaigu hori eh, mezu hori importantea dela. Eta gaur azalduko den estudio honetan agerian gelditzen da ez dela konbini, ez duela konpentsatzen inundik ere pisu eh, turistiko piratak edo edukitzea, inundik ere, reglatua izan behar duela, eta reglatua danean onurak ekartzen dizkigula guztioi. Eta reglatua danean orduan bai, gure babes osoa eukiko duela. Alegia, e, eh, alojamendua eskaintzen duelako eta hotelekin batera alojamenduaren gait, eh, kapazidade osoa haunditu egiten dalako, zerbitzu ona ematen dalako, eh, seguraski gure estantzia ertaina luzatzeko gaitasun hori ere eskaintzen duelako eta e, eh, zerga kordaintzen dituztelako baita ere. Baina horretarako eh, kutsatik pasa beharko dira, ez? Bueno, decía muy brevemente, e, eh, Estoy acompañado hoy por Quino Martínez, secretario general de la Asociación de Hostelería Guipuzcoana, y de Asier Pereda, responsable de Aperture, que es la asociación que engloba a las empresas que están trabajando en el alojamiento de las eh, viviendas eh, turísticas. Eh, como sabéis, la reciente ley aprobada el año pasado eh, en el Parlamento Vasco, la Ley de Turismo, ya contempla esta tipología de, de alojamiento y la contempla bajo una serie de requisitos. Eh, nosotros creemos, como Diputación, que obviamente este tipo de alojamientos complementan eh, muy bien una capacidad eh, de alojamiento, con, con, contribuyen a la prolongación de la estancia media, contribuyen, cuando las cosas hacen bien, a una imagen eh, positiva del, del destino, pero es imprescindible que, eh, digamos, esas, que cumplan esas exigencias que marca, que marca la Ley de Turismo. Desde ese punto de vista, el informe que hoy se va a presentar aquí pone el acento en el hecho de... Eh, lo interesante que puede ser para este destino esta tipología de alojamiento siempre y cuando esté reglado y cumpla las normas es decir, lo interesante desde el punto de vista de los impuestos que paga en el territorio y que debe pagar y a ese respecto quiero adelantar que en colaboración con el Departamento de, de, de Hacienda se está trabajando en la persecución del fraude fiscal, también en este campo. Sabéis que el fraude fiscal es uno de los, es uno de los objetivos y una de las prioridades de este gobierno foral y que en este campo, en tanto en cuanto se, se detecte, y se está trabajando en ello, se está trabajando en ello, se va a perseguir. ¿eh? Eh, pero cuando es reglado y cuando está eh, de alguna manera contemplado dentro de ese censo que prevé la ley eh, ese piso obviamente está rindiendo unos beneficios y está dejando impuestos está contribuyendo a la, a la imagen del destino está prolongando la estancia media y creemos que ese, ese sí puede ser el camino Ese es el camino que nos debe eh, ayudar a tener un destino bueno, con mayor capacidad de, de alojamiento Por otro lado, como veremos en ese estudio eh, el, 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 el tratar de ofrecer un piso que no pase por todos estos eh, requisitos y no cumpla con las exigencias eh, digamos que está marcando la ley y que no cumpla sus obligaciones con las haciendas. Eh, además de, de perseguirlo por nuestra parte, además de, de suponer una bolsa de economía sumergida que no, vamos a, eh, que, que no vamos a pasar por alto, es que además, como veremos en el estudio, para los propios propietarios no compensa. No compensa, es decir, no compensa desde ningún punto de vista. ¿eh? Porque lo que queremos es defender un sector económico con la pujanza y el dinamismo que tiene el turismo. Tratando de llevarlo por la senda de la profesionalización. Y no nos podemos permitir personas que eh, de alguna manera eh, actúen eh, eh, o, o con actitudes eh, de injerencia en un sector sin tener conciencia de lo que supone alojar a un turista. Eso las empresas que están trabajando en ese sector lo saben, Aperture lo sabe, está defendiendo y apostando por un modelo reglado, regulado, legal. Eh, digamos, de apartamentos. Creo que eso es una ventaja, tener profesionales como ellos que estén tratando de defender eh, todas estas premisas y todos estos principios y es eh, por donde vamos a ir. Y también se está trabajando, insisto, eh, no solamente con el Departamento de Turismo, sino también con el Departamento de Hacienda. Como uno de los sectores eh, que sabéis más comprometidos con el, con el ámbito del turismo es eh, la Asociación de, de Hostelería, que en este caso Quino Martínez representa, eh, nos ha parecido a todos muy oportuno pues, que nos acompañase y que diera un poco su visión en tanto en cuanto configura también una asociación que tiene alojamientos y que ha, y que ha mostrado también su compromiso con el conjunto del destino y las diferentes tipologías de, de, de alojamiento. Quino. Tenéis, bueno, dos, dos minutos para, para explicar un poco por qué estamos aquí. ¿no? Nosotros tenemos 94 empresarios de alojamiento dentro de la asociación, eh, pensiones, hoteles, casas rurales, etc. Eh, tenemos una trayectoria de denuncia eh, importante de, de, de la legalidad en el sector de alojamiento. En los años 2009, 10, 2011, 2012 hemos denunciado de forma continua ante la Administración Pública. La asistencia de pensiones ilegales, que poco a poco se, se han ido cerrando. Y aquí también en este campo, en el campo de los pisos de alquiler, hemos exigido, desde hace mm, año y pico, eh, un tratamiento en condiciones de igualdad, en condiciones fiscales de igualdad para todo tipo de alojamiento. Nosotros eh, hemos recibido en la asociación muchos comentarios de, de pensiones, fundamentalmente, que nos dicen que en el año 2016, pese a la bonanza turística general, han trabajado menos que el año 2015 y atribuyen esta bajada de la actividad a la competencia desleal que se produce desde pisos que no pasan por la taquilla fiscal a la que todos debe, por la que todos debemos de pasar en una rueda de prensa de un informe que pone los puntos sobre las sillas de manera muy clara la rentabilidad eh, de esos establecimientos cuando pasan por hacienda y cuando no pasan creíamos que teníamos que estar por dos razones repito la primera porque hemos tenido una trayectoria larga de denuncia de estos abusos en los casos de las pensiones ilegales en su día y la segunda porque suponen desde la legalidad aquellos que la practican una competencia directa contra muchos de nuestros establecimientos que día a día atienden al, 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 al turista con criterios de destino y sobre todo atienden los condicionantes que impone la hacienda foral. Muy bien. le vamos a pasar la palabra a Sier, quizás nosotros nos podemos sí, poner a un sí. costado para que podáis ver la presentación y luego ya entramos en el turno de preguntas. Eh, nos podemos sentar aquí, Kino, igual. Bueno, sí, se nos quita. Vale. Y tú, pues. Bueno, eh, lehenik eta ben, ba, eh, guztu ikustioi, ba, eskerrake matea, ba, garraldi honetara etortza datik, eta, eta, bueno, eh, guk aparteruen, eh, amaren presa ditugu gure barnean, eh, gure guztiak eta modelua, ba, azken finean, hogasunarekin ogasunarekin zintzo jokatzen duen ba, ba, sistema bat da, eta, eta bueno, e, ba, aurkezpen honetan ikusiko duzuen moduan, ba, gauza kondo egin ezkero, ba, onurak e, ekartzen ditu ba, ba, bueno, ba, idonostiara eta Euskadira orokorrean, eta, eta bueno, ba, orain ikusiko duzu. Como decía, pues, eh, pues daros las gracias por venir a, a esta rueda de prensa, y, Y explicaros que, que dentro de Aparture pues, estamos 10 eh, empresas, 10 empresas eh, comprometidas con, con, el, con, el, pues, con el cumplimiento de, de la fiscalidad vigente, con la normativa turística. Y bueno, como vais a ver al final de la presentación, pues, pues los datos son muy muy esclarecedores. Y, y alquilar una vivienda de uso turístico en concreto en San Sebastián, rentable después de impuestos, pues, pues es mucho más complicado de lo que pueda parecer. Eh, vamos a explicar brevemente las tipologías de viviendas que tenemos hoy en Donostia. Eh, el, el 43% de las viviendas es, eh, son viviendas de, de dos habitaciones. Luego veréis eh, por qué hemos explicado este tipo de tipología. Eh, dentro de la oferta global de viviendas, eh, aquí están tanto las viviendas reguladas como las no regladas. Es la, la oferta total de viviendas que hay en San Sebastián. Eh, el, solamente el 19% se alquilan menos, durante menos de tres meses, es decir, el, el 81% de, de, de la oferta actual en, en Donosti, en San Sebastián, eh, se alquila entre cuatro y doce meses, es decir, están, están disponibles durante, durante todo el año. Después también existen pues, viviendas que se alquilan enteras y viviendas que se alquilan parcialmente, gente que alquila su propia casa y que deja eh, compartir su propia casa con, con un huésped y gente que alquila la casa entera pues eh, solamente un 23% de la oferta actual eh, es esa tipología de gente que aloja en su propia casa a huéspedes. La inmensa mayoría, el 77%, son casas que se alquilan enteras. Entonces, la coyuntura actual en Donosti es que, que, que durante el año 2016 el, el 50% de, de la oferta se incorporó precisamente en ese año. Es decir, hoy por hoy el 50% de la oferta de viviendas de uso turístico que tenemos en Donosti ni siquiera lleva un año completo, ni siquiera ha tenido la oportunidad de valorar después de 12 meses si esto es rentable, no es rentable, hasta qué punto compensa, etcétera Entonces, si vemos, en el año 2016 se ha duplicado la oferta. Todo esto tiene mucho que ver pues, con, la, con el contexto turístico que ha habido en líneas generales. Si a esto añadimos además la capitalidad cultural que, que ha tenido Donosti, pues, pues se han dado los ingredientes para que mucha gente crea. Que en, el, que en el sector de las viviendas de uso turístico hay una oportunidad interesante. Después hemos llamado benchmarking porque, porque se recurre muchas veces al ejemplo de Barcelona. Barcelona es el ejemplo, digamos, de lo que nadie quiere. Pero comparar Barcelona con San Sebastián eh, es recurrente y, desde un análisis muy simple, pues es, es aparente la comparación. Pero, pero si, si analizamos los datos de una ciudad y otra, pues es que poco tienen que ver. Es decir, en, en Donosti eh, solamente tres viviendas por cada mil habitantes son en realidad rentables después de impuestos. En Barcelona hablamos de diez viviendas por cada mil habitantes. Eh, luego es muy, muy importante la ocupación promedio. Las viviendas de uso turístico en, en Donosti eh, han tenido una media de ocupación del 40%. En Barcelona, sin embargo, un 64%. Esto quiere decir que en Barcelona tienen un 60% más de ocupación que en Donosti. Y solamente en ese 40% de ocupación hay que facturar mucho para que sea más rentable que, que en alquiler de uso residencial, como, como vais a ver. Entonces, nosotros hemos querido aportar un ejemplo sencillo que todo el mundo pueda entender, porque pensamos que de ese 50% de la oferta actual que apenas ha tenido la oportunidad de hacer un año completo, mucha gente no tiene claro esto. Entonces, eh, hemos puesto un ejemplo en el que un propietario de una segunda vivienda en Donosti tiene una renta bruta de 36.000 euros. Eh, estamos hablando de una buena vivienda en una ubicación buena de San Sebastián, es decir, la renta bruta de 36.000 euros no es para nada eh, exagerada. Y hemos puesto una tipología, que es la tipología, como hemos visto al principio, más común, que es la tipología de dos habitaciones. Entonces, vamos a comparar esta misma vivienda, qué rendimiento da en función del uso que le damos. Un mismo propietario, la misma vivienda. Si este propietario decide alquilar esta vivienda en uso... La no la del propietario, no la de la vivienda. Sí, no, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Eh? He querido decir que, es que luego tiene importancia en función del uso que le damos a la vivienda. Es decir, es un propietario que tiene una renta de su trabajo de 36.000 euros. Y además decide alquilar su segunda vivienda. Este es el caso, eh, digamos, eh, más eh, habitual en, en Donosti. Entonces, este propietario, si decide alquilar su vivienda para uso residencial, eh, es muy importante saber, bueno, hemos puesto un ejemplo en el que, como no tenemos ninguna necesidad de inflar los datos, hemos puesto que esta vivienda se alquila por mil euros al mes, como una buena vivienda de dos habitaciones en una ubicación de Donosti. ...normalmente, pues eh, voy a decir desgraciadamente... ...para los donos tierras, pues el, el precio del alquiler es más caro... ...pero bueno, no os vale con este dato... ...con mil euros al mes, esta vivienda factura 12.000 euros... ...y lógicamente, pues eh, la fiscalidad... ...incentiva el uso de vivienda para uso residencial... ...y tiene una bonificación del 20%... ...y tributa por la renta de esta vivienda... ...no me voy a alargar tampoco en temas fiscales... ...pero es muy importante entender que cuando tú destinas... ...tu vivienda a uso residencial... Eh, esto tributa en la base del ahorro y solamente tributa por la parte que tú estás destinando de tu renta al uso residencial. No sé si lo complico, pero la cuestión es que tributas por esos 12.000. Da igual si tú ganas en tu trabajo 10.000 euros o 10 millones de euros. Tú solo vas a tributar por los 12.000 euros que, que, que obtienes de rendimiento en el alquiler residencial. Y tienes una bonificación del 20% y los tramos van desde el 20 al 25% en función del precio que tenga esa vivienda en alquiler en uso residencial. En conclusión, una vivienda que se alquila por 1.000 euros al mes en Donosti le deja un neto al propietario de 10.009 euros. Si esta misma vivienda, el propietario decide cederla a una empresa explotadora y destinarla a uso turístico, para llegar a esa última línea de 10.009 euros, vemos que tiene que ser capaz esta vivienda de facturar 30.501 euros. De otra manera, si la vivienda no es suficientemente atractiva como para ser capaz de llegar a esos niveles de facturación, al propietario no se le ha perdido nada en uso turístico. En realidad es más rentable en uso residencial. Todo esto después de impuestos y jugando limpio con Hacienda. Una vivienda que factura 30.501 euros, la diferencia principal la hemos puesto en grande es que al propietario, a este mismo propietario que tenía una renta en su trabajo de 36.000 euros brutos, se le suma y le supone incremento de renta los rendimientos que obtiene destinando su vivienda a uso turístico. Con lo cual, esto le lleva, en este caso, una vivienda que facture 30.000 euros, pues tiene 10% de IVA porque lo, lo gestiona a través de una empresa explotadora, le deja una base imponible de 27.000. Alquilar la vivienda en uso turístico, evidentemente, a través de una empresa tiene unos costes promedios de un 40%, pues aquí están incluidos los gastos de distribución, los canales de venta, no voy a citar a ninguno, pero todos conocemos, hay cuatro que son principales y todos cobran en torno a un 15% de, del precio de venta. Algunos lo cobran de forma compuesta, pero el coste final es de un 15% del precio. Después, el, el propietario de una vivienda en uso turístico paga los, inquilino, paga, perdona, paga los consumos. En uso residencial, los consumos los paga, los paga el inquilino, en este caso no. Con lo cual, le queda una base imponible de 15.398 euros que hay que sumar a su renta de 36.000 del trabajo y le lleva a un tipo marginal del 35% de IRPF. Con lo cual, termina ganando 10.009 euros. Es decir, en este esquema una tercera parte más o menos son impuestos, una tercera parte son el rendimiento del propietario y una tercera parte son los costes de distribución a través de una empresa gestora. En el rendimiento que hemos visto en el primer caso de la... 80 y tantos y el rendimiento es del 83. Eso el es. rendimiento en el caso de la vivienda de uso turístico es del 33. Cuando se cede a una empresa explotadora, el rendimiento es de un 33. Ahora vamos a ver el ejemplo. Eh, porque a nosotros, como empresas gestoras, bueno, como veis aquí el tramo de IRPF, el, el marginal es entre el 23 y el 49. En la base del ahorro, que es donde tributa un alquiler de uso residencial, va del 20 hasta el 25. Bueno, vamos a ver el ejemplo de un propietario particular que decide gestionar él mismo su vivienda y no ceder a ninguna empresa explotadora esta vivienda. Bien, eh, en este caso no tiene IVA porque la gestión es patrimonio propio. Pero le tributa igualmente todo como incremento de renta y, y en este caso también este mismo propietario que tenía esta renta de 36.000 verá que se le suma las rentas de su vivienda a, a su renta y en este caso veremos que, que el tipo marginal al que llega es del 40%. A mí me gustaría saber cuánta cuánta gente de estos eh, nuevos oferentes de viviendas eh, son conscientes de que en realidad a ellos también les corresponde tributar al 40%. Creo que que poca gente tiene esto claro. Entonces, esta misma vivienda, que facturaba 30.500 euros, pues no tiene IVA, tiene gastos de distribución, evidentemente al canal de, de reservas de turno hay que pagarle igualmente su... he puesto un promedio del 10% para también ser pues muy conservador y en este caso, pues gastos de limpieza y lavandería no tiene porque en teoría lo hace el propietario... Gastos de recepción tampoco tiene porque en teoría también recibe y despide al propietario. Gastos de mantenimiento en teoría tampoco tiene porque también es el propietario el que en teoría se encarga de atender las incidencias y estar localizado para los huéspedes. Pero los consumos sí que los tiene, obviamente, y le queda una base imponible para su declaración de la renta de 26.212, que si lo sumamos a los 36.000, pues como he dicho se va al tramo del 40%, al tramo marginal del 40%, el tipo medio que se le queda es del 37%, con lo cual paga casi 10.000 euros en su declaración de la renta y le queda un rendimiento neto de 16.504, que si lo comparamos con, con, con el uso residencial, pues vemos que obtiene 6.000 6 euros más que, que en uso residencial. Pero hay que decir que para poder hacerte cargo de una vivienda que sea capaz de facturar 30.501 euros, no puedes tener un trabajo normal. Es decir, eh, atender eh, semejante volumen de ocupación implica atender del orden de 40-50 eh, reservas al año, recibir y despedir a huéspedes 40 o 50 veces, limpiar eh, tú mismo con un trabajo normal una vivienda de dos habitaciones no te va a llevar menos de tres horas, tres o cuatro horas. Y el cliente sale a las 11 y tienes otro que te entra a las 3 de la tarde. Ya me dirás cómo lo haces. Entonces, eh, desgraciadamente, este caso termina en muchas ocasiones en economía sumergida. Porque, como he dicho, con un trabajo normal, salvo que estés jubilado o no tengas trabajo o no tengas necesidad de trabajar, salvo excepciones, es imposible que lo puedas llevar adelante en una vivienda rentable. Otra cuestión es que hay gente que seguramente no es consciente de cómo debería estar tributando y tiene la falsa sensación de que esto sí es rentable con unos umbrales de facturación inferiores. Pero en realidad, si pagasen impuestos, estarían por debajo de los 10.009 euros. Entonces, si hacemos un balance del impacto fiscal que tiene una vivienda de uso turístico regalada, una vivienda de uso turístico que pasa por caja, pues vemos que suma 10.060 euros. En este cuadro hemos querido también ser muy muy conservadores y no hemos tenido en cuenta el IVA soportado por prestadores de servicios porque es difícil contabilizarlo para hacer un promedio. Pero en cualquier caso esto es un mínimo, un mínimo de 10.060 euros para las arcas guipuzcoanas por cada vivienda en uso turístico reglada. Entonces, bueno, pues tiene IVA, tiene retenciones de trabajadores porque las empresas gestoras tenemos trabajadores. Y el RPF de los propietarios, nosotros le hacemos el trabajo adelantándole además un 19% en forma de retención a la hacienda pública. También pagamos impuestos de sociedades, impuestos a actividades económicas para las empresas que facturen más de un millón de euros y también cotizaciones a la seguridad social. La suma de esto eh, en un promedio da que una vivienda da 10.060 euros de, de, de recaudación fiscal para la hacienda guipuzcoana. Después, eh, la oferta arreglada, eh, según un, un estudio de, de, de Fomento de San Sebastián, del propio ayuntamiento, eh, tiene un, un impacto económico mínimo de 44,3 millones de euros, que, que tenemos que, que tener en cuenta que esto afecta a la industria, al comercio, a la hostelería, al transporte, esto trae pues, riqueza para el territorio. Y la oferta arreglada, también según datos del propio estudio de Fomento de San Sebastián, hoy en día en Donosti pues, emplea a 110 personas. Y nosotros establecemos un promedio muy conservador, es, si cabe, mejor, pero bueno, como mínimo eh, un puesto de trabajo estable durante todo el año, no un puesto de trabajo estacional, sino un puesto de trabajo estable durante todo el año por cada seis viviendas. Entonces, eh, eh, además, el hecho de que, de que los propietarios de la oferta arreglada eh, que están eh, eh, alquilando su vivienda a través de una empresa gestora eh, estén dados de alta en IVA, además de tener un valor el IVA como, pues bueno, como un impuesto más que se recauda, bajo mi punto de vista el IVA es eh, un impuesto muy interesante porque incentiva a eh, aflorar la economía, es decir, un propietario que está pagando IVA no tiene ningún interés en tener una factura sin IVA, porque se va a hartar de pagar IVA trimestral, con lo cual no quiere ni una factura sin IVA y el ejemplo típico es pues las viviendas de uso turístico, para ser capaces de llegar a esos umbrales de facturación, eh, tienen que ser unas viviendas de muy buena calidad y, en líneas generales, requieren de una inversión y de una reforma. Para llevar adelante esta reforma, el propietario, por mucho que en su entorno tenga alguien que le diga que quizás el pintor o el que sea, no quiero decir nada malo de ningún sector, eh, cuando alguien le diga que quizás una parte la puede hacer sin factura, nosotros le hacemos ver que en realidad no se le ha perdido nada en eso porque va a pagar IVA y lo único que quiere él es tener facturas con IVA para compensar el IVA y deducir el gasto. Entonces, cuando un propietario tiene un presupuesto de reforma, en lugar de llevar un presupuesto de reforma X al ayuntamiento y luego tener el presupuesto real de reforma, en este caso lleva el, el presupuesto real por su propio beneficio e interés. Después, eh, las empresas eh, gestoras, pues somos empresas pequeñas, pero estamos eh, generando pues, innovaciones, no, no, no estamos cómodos en el escenario en el que eh, en toda esta revolución de las plataformas estén programando en California y aquí nos dediquemos a repartir llaves y a limpiar y a recibir. Y pensamos que desde Euskadi tenemos una tradición industrial que tenemos algo que decir al respecto. Y hoy por hoy las empresas de, de Donosti, pues, eh, entre otras cuestiones, pues han... Desarrollado una máquina de autochecking 24 horas, otra empresa en colaboración con, 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 con empresas locales de, de gestión de accesos ha desarrollado también una solución de, de un lector mural para hacer un check-in automático en las viviendas. Entonces, nosotros también queremos participar en esa, en esa nueva economía, pero como actores, no como espectadores. Y después tiene toda esta. Eh, la oferta de viviendas regladas tiene un componente de cohesión social y, y de sostenibilidad, porque, como hemos visto con estas cifras, pocas viviendas en realidad son capaces de dar un rendimiento neto mejor que en uso residencial. Y todo esto al final trae riqueza y reparto para muchos actores. Eh, trae recaudación fiscal, cada propietario tiene una vivienda, es decir, hay un reparto de todos los beneficios del turismo entre, entre toda la sociedad. Y al final, a modo de reformulación, pues, pues bueno, pues quería destacar pues que al final la oferta arreglada a través de, de empresas gestoras pues, cumple con todo lo, lo interesante para el territorio y los demás no cumplen con nada. Y por lo tanto, pues, pensamos que, que la oferta arreglada, lejos de ser una amenaza, pues, pues es eh, una oportunidad y, y, y que puede traer mucho valor al, al territorio. Eh, de, de las presentaciones que he traído, quería hacer hincapié en un gráfico que creo que falta, pero bueno, os lo, os lo digo. El, de este estudio lo que se desprende es que eh, solamente el 54% de las viviendas que se ofertan hoy en Donosti, solamente el 54% serían rentables después de impuestos. Es decir, la mitad de la oferta en realidad no es rentable después de impuestos. Entonces, eh, pues bueno, pues... Eh, Aparte de lo que suponen... Eh, evadir los impuestos. Además, ¿no? pero, pero me gustaría saber de estos nuevos actores del, de, de, del sector, estos... 50% del, de las viviendas que se han incorporado en 2016, ¿cuántos tienen claro este cuadro? Pues, pues me temo que pocos. Cargas ser, A partir de aquí, bueno, yo creo que ha sido un estudio que arroja muchísima luz sobre elementos que, no, que igual no estaban claros sobre una cuestión que se está venga a que hablar, pero que creo que, que necesita ciencia y necesita rigor, y creo que este estudio aporta mucho de todo eso. Alderac. ¿Cuántos pisos hay en Guipúzcoa turísticos uh -huh. y el tanto por ciento de los que están reglados? En Guipúzcoa, arreglados, eh, dato de hoy mismo por la mañana, hay 850 aproximadamente. Y la oferta total de Guipúzcoa, nosotros, eh, no hay un dato cierto, pero a través de, de ciertas herramientas que hay para trazar toda la oferta, digamos, P2P, eh, nosotros estimamos que tiene que estar en torno a las 1.500 viviendas en Guipúzcoa. Sí, eh, la inmensa mayoría están en San Sebastián. Solamente en San Sebastián, aproximadamente, de esas 1.500, estarán 1.300. Es verdad que la ley de turismo todavía es joven y que... Lo lógico es que se vayan incorporando eh, nuevas, pero... 1.300 en San Sebastián, de las 1.500 que se calculan y de las regladas de 850, ¿cuántos en San Sebastián? Ya que eso es lo cierto. No tengo el dato, eh, ese dato no lo tengo. Si tuviera que decir un dato aproximado, supongo que andarán sobre las 750 o algo así. Y luego, ¿ustedes eh, creo que ha dicho que se que agrupan a...? 10 empresas, eh, es de Euskadi, es de Euskadi. Y a empresas... De Guipúzcoa, concretamente. Sí. Eh, ¿Qué gestionan cuántos apartamentos? Actualmente 430. ¿En...? En Donosti. Toda la oferta que, regalada, que está integrada en la asociación de aparture son empresas donostiarras. Alguna de las empresas está empezando a, a explorar Bilbao incluso Pamplona también, pero, pero actualmente el grueso de la oferta pues la integramos empresas de, de aquí, de Donosti. Eh, sí, hay una gran diferencia entre Donosti y todo lo demás, ¿eh? pero pues por dar... ¿Eh? ¿En Guipúzcoa? Sí, Zarauz, Andarribi, los nombres que nos vienen a todos, pero en escenarios completamente diferentes. Eh, creo que... Pff, en Zarauz o, Ondarribi podemos estar hablando de 50 viviendas, no creo que haya más en realidad. No, no, en cada municipio. Es que bai. Guztira, Euskadi Maian edo Donostian? Gipuzkoan. Ah, Gipuzkoan, bale. Gipuzkoan, Guztira, bat, bueno, ez dago datu zehatzik, baina eh aparturek egin dituen asunarketen ondorioz, pentsatzen dugu guztira mila eta bosteun pisu inguru direla, erregistratuta daude sortzireunda berroita mar, eta aparturek biltzen ditu lareunda hogeita mar pisu, e, bi mila eta piko ebaino gehiago. Bai, bai, aparturen dauden enpresa guztiak e, donostikoak dira. Amar mila euro. Bai, bai. Bueno. Bai, bat bestez, e, e, eskaintza arreglatuak e, amar mila euro ordaintzen ditu ba, bai beza, txikipena, e, ba, seguria sozial, eta guzti hauek danak bilduta, gutxienez, amar mila euro e, ba, ordaintzen ditu ogasunean, eta, eta bueno, e, hori esandakoa da gutxienez. Osea... Vaya, vaya, va a euro. para un piso que facturase cuánto el piso, en sí. De eso. Eh, para un piso rentable, es decir, eh, para un piso que sea más rentable después de impuestos que en uso residencial, que estamos hablando de una tipología, que es la tipología más, eh, más eh, la que representa el 43% de la oferta, que es la tipología de dos habitaciones, hablamos de viviendas que sean capaces de facturar más de 30.000 euros. Esto implica... Eh, llegar a unos ratios de ocupación, pues como mínimo del 44%, implica también que estas viviendas eh, sean capaces de tener un precio medio superior a 190 euros. Entonces, esto no es para cualquier vivienda. Y estamos viendo que esa misma vivienda destinada a uso residencial es capaz de dar un neto de 10.600 euros, que, que en realidad, después de impuestos, no lo pone fácil en Donosti. Para, para, para que la, la decisión de destinar esa vivienda a uso turístico sea en realidad más rentable que el uso residencial. ¿Los o sea, 30.000 euros serían el umbral de rentabilidad? Para una vivienda de dos habitaciones sí, y, y estamos hablando de que, de que ni siquiera la mitad de la oferta actual eh, cumple con este, con este ratio, es decir... Eh, si, si Hacienda hace su trabajo como corresponde y, y pensamos que además estamos en ese camino, eh, estaríamos muy cerca, con las cifras que hemos visto, de, de ordenar eh, de forma eficaz eh, este, este fenómeno de las viviendas de uso turístico y que, lejos de ser un problema, pues, represente pues, pues una oportunidad y algo que, que, que sea beneficioso para la sociedad. Eh, las viviendas de, de uso turístico eh, no tributan en la, en, la, en la base del ahorro. Esto lo dice la, la norma de IRPF. La norma de IRPF dice que solamente pueden tributar en la base del ahorro los alquileres que están sujetos a la ley de arrendamientos urbanos. Los alquileres de uso turístico no están dentro de la ley de arrendamientos urbanos, entonces no hay lugar a dudas y los, los, las viviendas de uso turístico tributan en la base general. En la, base, en, en la base del ahorro tributan entre un 20 y un 25 y en la base general tributan entre un 23 y un 49% creo. Y para este ejemplo que hemos puesto con un propietario que, que no hemos querido inflar la cifra, que tiene un sueldo bruto en su trabajo de 36.000 euros, eh, se va al tramo marginal del 40% y a un tipo medio del 37%. Bueno, yo creo que dentro de no mucho Hacienda, eh, dentro de lo que es su política de, de, de inspección y de persecución del fraude, dará, dará cifras. No soy yo la persona eh, más indicada para hablar de todo ello. Y ya sabéis además que, que bueno, estamos hablando de en todo caso de pesquisas que, que siguen un procedimiento y que, y que tienen que, que concluir, pero Hacienda está trabajando en esto. Hacienda está trabajando en la persecución del fraude, en la detección de, de ofertantes de pisos que no están reglados. Y eso es un trabajo que empezó hace ya unos meses, que arrancó con una petición del propio sector, que tuvimos ocasión de reunirnos con el propio diputado de Hacienda, que son conscientes de que hay una bolsa de, de, de fraude que no es tolerable de entrada con nuestra propia Hacienda y con lo que supone. Eh, en nuestro sistema recaudatorio, pero que tampoco es tolerable desde el propio eh, sector, que no quiere, digamos, que haya eh, injerencias que desacrediten el destino, que, que inflen una capacidad por encima, digamos, de nuestros propios equilibrios. Hay, eh, quiero decir que, como ha dicho así en su presentación, el 50% de las viviendas que están hoy en internet son viviendas con menos de un año de vida, que se han incorporado al mercado este año. Nosotros, desde el sector, como ha dicho también ahora Denis, llevamos exigiendo tiempo una puesta en escena de esos datos para, precisamente, entre comillas, meter miedo a aquel que esté pensando ahora, de cara a la primavera, de cara al verano, poner su piso en, en, en alquiler. ¿no? El 50% tiene menos de un año de vida. Si esta presentación de datos se hubiese hecho hace un año, Mucha de esa gente posiblemente hoy no estaría en el mercado y estaría en residencial, alquilándolo en residencial, que tiene unas rentabilidades diferentes y muchos menos problemas. Yo, por poner un ejemplo, con, con este ejemplo que he puesto en la presentación, eh, el riesgo en el que está incurriendo alguien que, que no esté eh, declarando sus ingresos, con este mismo ejemplo estaríamos hablando de, de, de un 35% de IRPF sobre la base imponible. Eh, con una multa mínima del 80% hasta un 150%, hablaríamos que por cada ejercicio que haya estado alquilando la vivienda en uso turístico, pues estarías poniendo a multas pues de en torno a 15.000-25.000 euros por cada ejercicio, sin tener en cuenta la multa que pueda venir de industria. Pero en cualquier caso, como ha dicho Denis, esto le compete a, a Hacienda. Hoy, hoy en día Hacienda, más o menos, creo que comparte el dato de, de la oferta arreglada de, de, de Aparture. Eh, solo puntualizar: Aparture tiene contabilizado que las empresas asociadas eh, generan un impacto de 4,5 millones de euros. Aparture, las empresas, sí. Hay que tener en cuenta. ¿Eh? ¿De los Sí, ¿Los reglados en general? Pero sí. hay que tener en cuenta una cuestión. Sí, sí, sí. Hay que tener no 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 solamente que es una media, déjame un segundo. Mm. Eh, está ha incluido también entre los capítulos de declaración el tema de la seguridad social. Eso no, no lo recauda la Hacienda. un dato que me ha quedado, que no tenías ¿No? la Sí. Eh, perdona, es justo al revés, lo he dicho vale, al revés. Solo el 54%, el 54 no serían rentables. Eh, vosotros sí tenéis esa presentación, ¿verdad? El 56, el otro 44. Claro, no. Es a partir del percentil 56, donde empieza a ser más rentable la vivienda en uso turístico. A partir del percentil 56, la vivienda en uso turístico es más rentable que en uso residencial. Es decir, el 56% son menos rentables que, que en uso residencial. son pues la mayoría. Sí, solo el 44% en realidad son, son rentables. Mm -hmm. Bueno, han sido muchos datos. Entiendo que os hemos repartido el, el dosier, ¿no? Vale. Va, este qué Espada, Villasquer, es retaste Burbón. ¿Mm? Venga.